Días. En la madrugada de hoy se agotaba sin resultado el último esfuerzo para que una decisión de Saddam Hussein, el abandono del poder y su salida de Irak, evitara las graves consecuencias de las que había advertido la comunidad internacional. El régimen iraquí ha consumado su desafío a la legalidad, ignorando las obligaciones de desarme exigidas por las Naciones Unidas durante 12 años hasta la resolución 1441 del Consejo de Seguridad, aprobada hace casi 5 meses. Con pleno sentido de la responsabilidad, el Gobierno de la Nación apoya que la legalidad internacional se restablezca y se cumplan las condiciones definidas para garantizar la paz y la seguridad. Reafirmamos nuestra solidaridad y nuestro compromiso en la lucha contra el terrorismo, contra las armas de destrucción masiva y aquellos estados que no respetan las bases mínimas de la convivencia internacional. Mantendremos un apoyo firme a la legalidad dirigida a combatir todas esas amenazas. Son amenazas reales, afectan a todos, a nosotros también. Hemos asumido nuestras responsabilidades. Había opciones más cómodas, pero no queremos trasladar al futuro los riesgos que debemos afrontar en el presente. Al hacerlo, estamos actuando de acuerdo con la legalidad internacional en su espíritu y en su letra.